después de todo lo que tuvo que hacer para entrar en el gobierno, ha decidido abandonar, despreciando el grandísimo honor que supone trabajar por España. ¿Para qué quería ser ministro de Derechos Sociales, señor Iglesias, si no pensaba ejercer como ministro de Derechos Sociales? Usted nunca le ha interesado de verdad su ministerio, y mucho menos aún la defensa de nuestros mayores. La realidad es que usted eligió este disfraz de cordero para poder meterse en el gallinero, porque eso es lo que ha sido usted dentro del gobierno y lo que será siempre, allá donde vaya, un lobo con piel de cordero. Su marcha, señor Iglesias, es la constatación de lo poco que le importan todas estas cosas y la constatación de que ha usado su posición de poder para su propio interés, para tratar de destruir desde dentro nuestro Estado de Derecho, para acabar con la democracia e imponer su comunismo de salón, ese que se hace con la cuenta corriente repleta desde una casa de lujo y un coche oficial. Es bastante patético concluir que al final ni siquiera es usted comunista ni feminista y que solo ha resultado ser